La Guardia Civil ha honrado a su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto celebrado en Santillana del Mar, que ha incluido el tradicional desfile militar y en el que se han impuesto 30 condecoraciones. Un acto que ha seguido a la Eucaristía celebrada en la Colegiata de Santa Juliana y que ha estado presidida por nuestro obispo, quien en su homilía ha recordado el carácter y devoción por la Virgen del Pilar de la Benemérita. Estas actitudes esenciales tienen una resonancia evangélica que no podemos olvidar. Por tanto, querer silenciar esta beneficiosa tradición cultural y religiosa es ignorar sus orígenes y violentar la libertad religiosa como derecho fundamental de los guardias civiles creyentes. Los guardias civiles tenéis una responsabilidad importante en la represión del crimen y de la injusticia. Trabajáis esforzadamente en favor de la seguridad de las personas y del buen orden en la vida social. La fe cristiana os ayudará a valorar vuestra profesión como una profesión honorable, empeñada en la defensa de la justicia y de la paz, y os ayudará a realizar con fortaleza, con honestidad y disciplina vuestro trabajo. Tenemos hoy presentes de un modo especial a los guardias civiles que murieron víctimas del terrorismo o en acto de servicio y también a sus familias. Unos actos que ha presidido la delegada del Gobierno en Cantabria junto al coronel jefe de la Guardia Civil, que han reivindicado a la Guardia Civil como el mejor baluarte de los valores que promueve nuestra Constitución para preservar la democracia, garantizar la convivencia y asegurar nuestra seguridad como ciudadanos, nuestros derechos y libertades. Es pues eso, un resumen de todo, ¿no? De toda la sensibilidad de la Guardia Civil, y también es un momento en que la sociedad nos demuestra su cariño, aunque lo hace a diario, ¿no? Pero es un momento muy especial en ese sentido. Y es quizás una cuestión que tenemos muy interiorizada, todos los guardias civiles, y también lo que digo es una referencia, ¿no? del carácter benemérito, ¿no? Nuestro carácter benemérito que es un título que nos otorga en 1929. Es la primera vez que la Guardia Civil de Cantabria organiza los actos de su patrona fuera de la Comandancia de Santander, con una programación de actividades que se extenderán hasta este domingo 16 de octubre. El acto central tuvo lugar, como ven, en la Plaza Mayor de Santillana del Mar, donde se han entregado las diferentes condecoraciones y se ha rendido homenaje a los guardias civiles que dieron su vida en el cumplimiento del deber.